Juan Daniel Oviedo le da lección de economía al presidente Petro. Así lo hizo el futuro concejal de Bogotá en su cuenta de X el pasado viernes, respondiéndole a un trino del jefe de Estado. Juan Daniel Oviedo, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, que previamente se había desempeñado como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE durante el gobierno de Iván Duque y el próximo concejal de la capital, no ha dudado en expresar su opinión sobre la situación económica del país, especialmente en lo que respecta a la alta inflación que afecta al bolsillo de los colombianos. Oviedo, quien asumirá su cargo en el Consejo de Bogotá a partir del próximo 1 de enero de 2024, por haber quedado de segundo en las elecciones del 29 de octubre, detrás de Carlos Fernando Galán, utilizó sus redes sociales para dar una lección de economía al presidente Gustavo Petro. La motivación detrás de este intercambio de argumentos radica en la reciente revelación. El índice de precios al consumidor IPC experimentó un aumento significativo del 10,48% en octubre de 2023. Ante este escenario, Oviedo aprovechó la oportunidad para compartir desde su conocimiento su análisis y propuestas. En una publicación realizada desde su cuenta de X, antiguo Twitter, Oviedo destacó un dato revelador. A octubre 23, 8 productos de 188 explican la mitad de la inflación anual. De ellos, 7 están en el grupo de 12 que explicaban la mitad de la inflación en octubre de 2022. Por lo tanto, esto pretende arrojar luz sobre los factores que contribuyen significativamente a la inflación, proporcionando así un punto de partida para abordar la problemática económica. Oviedo continúa su explicación señalando cambios notables en los elementos que influyen en la inflación. Mencionó la desaparición de productos agrícolas y de limpieza que previamente experimentaron inflación debido a componentes externos. En su lugar, los combustibles ingresaron a la ecuación debido a ajustes en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios en los Combustibles, FED. Una observación clave fue la prominencia de los arriendos, que ahora representan el 25% del gasto de los hogares y se han convertido en el principal generador de inflación. Con un llamado de urgencia evidente a su tono, Oviedo destacó la necesidad de crear un entorno favorable para la dinámica de la vivienda. Consideró que este es un aspecto crucial que requiere una reflexión profunda, especialmente en relación con el proyecto de ley de topes del impuesto predial, que durante la semana pasada generó polémica en distintos sectores políticos y económicos del país. Hoy los arriendos, que pesan el 25% del gasto en los hogares, son el principal generador de inflación. Entorno favorable para la dinámica en la vivienda es urgente, y eso amerita una reflexión de fondo y en especial sobre el PL de topes del predial, dijo Oviedo en el trino. La propuesta de Oviedo no solo se basó en señalar las problemáticas, sino que también incluyó sugerencias concretas. Abogó por una política fiscal y sectorial respaldada por evidencia que realmente contribuya al control de la inflación, al mismo tiempo que aborde la desaceleración económica que afecta al país. Además, hizo uso del hashtag Con Toda por Bogotá para enfatizar su compromiso con la ciudad. Acompañando sus argumentos, Oviedo compartió algunas capturas de pantalla que respaldan sus afirmaciones. Estas imágenes comparaban los resultados de la inflación en octubre de 2022 con los de octubre de 2023, proporcionando una base visual para su análisis. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha respondido públicamente a las observaciones y propuestas de Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, la publicación del nuevo concejal de Bogotá generó una variedad de reacciones entre los ciudadanos colombianos, algunos reprochándole por hablar fuera de su periodo gubernamental y otros elogiándolo por su conocimiento en temas económicos. ¿Qué diferencia hace el análisis profesional basado en datos y hechos en comparación con la retórica populista de @PetroGustavo? Adelante, Oviedo. Entonces, ¿sí es correcto que esté bajando la inflación teniendo en cuenta que aumenta la gasolina y los intereses bancarios? ¿Cómo extrañaba las explicaciones claras de un profesional? Gracias por tomarse el tiempo para hacerlo. ¿Usted no estuvo en uno de los gobiernos que abandonó o se cruzó de brazos frente al desarrollo de la producción nacional y al contrario hizo que casi todo sea importado? Fue uno de los comentarios que Oviedo recibió en su trino.